militar, porque al finalizar mi gestión con la entrega de estas dos magníficas obras, hemos podido demostrar que si se quiere, se puede. Al poder yo llegar a comandar nuestra Fuerza Aérea de República Dominicana, gracias a Dios y a nuestro señor presidente Danilo Medina Sánchez, nos convertimos en ejemplo de que la fe nunca se pierde y que con la persistencia, la disposición, la disciplina, los valores y el amor a nuestra patria y a nuestra institución, todo se puede, a todo se llega y todo se alcanza. En estos 2 años de gestión tratamos de realizar una labor para que nuestro señor presidente, los miembros de nuestra institución, mi familia, mi padre desde el cielo y los que por mí sienten afecto especial se sientan orgullosos porque hoy en día diera lo mejor de mí en esta protagónica etapa de mi vida militar. Hoy celebramos este esfuerzo de falta de tiempo para mi familia y para mis cosas personales, para darlo todo en favor de nuestra gloriosa Fuerza Aérea de República Dominicana. Ahora solo queda prepararnos para una nueva etapa en mi vida. Muchas gracias y lo demás lo dejaremos y lo presentaremos en un video que con mucho amor ha preparado el coronel Tello de Jesús y la Dirección de Relaciones Públicas para todos ustedes. Muchas gracias. Se aplaude. Ya he inaugurado el Parque Museo Aeronáutico de la gloriosa Fuerza Aérea de República Dominicana. Usted, el comandante general de esta institución, recibe el coronel técnico y aviación Carlos Tomás Lizardo, Fuerza Aérea de República Dominicana. Honor a quien honor merece.